Vaya. Hombre, Diego, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Estipulación y Arena, porfa, apartad match. Y bienvenido. A ver si esto carga o no carga. Ahora. Friends calling the world match. Vale, ¿y arena? Vale, bienvenidos todos a un nuevo stream de WWE 2K Box, ¿vale? Moon Universo, Raw episodio número 7 del Moon Universo. El último show de la marca roja antes de Hell in a Cell, ¿vale? No sé si tenemos dark match, ¿vale? Luego de stream lo veremos. Si le diste mi petición de canción de entrada, ¿te gustaría una? No, no lo he visto. ¿Qué has pedido? Y de gracias por estar, porfa, dime un luchador para cambiar de marca y lo veo. Chantajeando. 2K Bucks. Ah, es que así le tengo que decir, porque es real. 2K Bucks le voy a llamar. SummerSlam. ¿De cuál año? ¿El último? ¿O cuál? Bueno, no sé, si, no sé si hay anteriores. No lo he visto, la verdad, no me acuerdo. Vale, y Diego, porfa, dime también un luchador, porfa, para cambiar de marca. El más nuevo. Vale, el último. Acordad que me podéis seguir tanto por Twitter como por YouTube, que en Discord tenéis servidores de roleplay, ¿vale? Que ahí hacemos promos y tal. Y en el original, que tenéis encuestas, ¿vale? En la sección de encuestas para ganar puntos. Y tenéis una encuesta, ¿vale? En la sección de general para directo secundario que haremos más tarde por el canal, ¿vale? Va, Brunito. Grande, de respetar. Solo falta que me digas el luchador. Vale. Bueno, tenéis una predi, como veis, ¿vale? Que ya ha ya apostado de respetar. Un combate que se va entre la CPU, entre Bruno Díaz contra Riddler. Si gana Bruno Díaz, luchará por el WWE Championship. Así que vamos a ver si gana. El Big Show. ¡Ojo! Vale. Vale, me falta Torres por esta que me lo diga. Y apuesta, porfa, Diego. No sé cuántos puntos tendrá, pero si puedes apostar algo, te agradecería. Seguimos a Raw. Ni modo. Ok. Pues está, muchas gracias, Torres por esta. Vale, vamos a empezar con este primer combate. Como veis, un combate que ya estaba confirmado, ¿vale? De las tres luchas que puse antes, al inicio del día. Tenemos un combate de Tournament Tag Team Hell in a Cell entre Logan Paul y LA Knight haciendo equipo para enfrentarse a los perros sucios. Así se dicen. Conformado por Dolph Ziggler y Robert Roode. A continuación, vamos a controlar Dolph Ziggler. Así que vamos allá. Fera. Tengo 996 puntos. Apuesta un punto, Diego. Uno. Te dejo que apuestes un punto, porque te entiendo, tienes muy pocos puntos. Apuesta uno. Apuesta uno, Diego. Y te reza por estar de 21.590 puntos y en lugar quinto de la clasificación. Ahí entra Logan a hacer su entrada. Logan. ¿Creéis que Logan y su hermano Jake le puedan quitar los títulos en pareja a los Usos? ¿Eso están diciendo? Ya me dan mi reembolso de ayer. XD. Gracias, Diego, por meter la playita. Agradezco. Y vale. Vamos a ver quién gana este Hell in a Cell. Bueno, no lo he dicho, pero el quien gane este combate tendrá una oportunidad titular, ¿vale? Para enfrentarse a los campeones en pareja luego de Hell in a Cell. Que veremos quién salen campeones. Y ahí entra LA Knight haciendo su entrada. Grande LA Knight. N Nunca pensé que iban a tener una rivalidad LA Knight y Bray Wyatt en la vida real.
Pero creo que puede ser buena esa rivalidad. Ojalá Trey no gane el GOTY. ¿Qué? No entendí, Diego XD. Superstars are excited to be able to compete tonight on Halloween. Would you stop, Cole? Do you really think these superstars care about a silly holiday like Halloween? The only thing they care about is winning. O sea, al mejor juego del año. Ah, vale. Qué grande, Elia Knight. Y vamos con entrada de los perros sucios, Dorsey Gray y Robert Root. The Dictators. El mejor tag team que ha habido en WWE. No admito discusión. Es broma, es broma. Pelén. Staggore of Wars Slay Modern Warfare 2. Me descargaste, Gabriel. No me salía. No me has puesto bien el hashtag. No me ha salido, Gabriel, como me lo has puesto. No me salía, Gabriel. Gabriel, dime un luchador que te gustaría que cambiara de barca. Porfa. Que no me ha salido, Gabriel. No me ha salido. No me salía, Gabriel. Le he puesto como está. Como lo pusiste, no salía. 2-0. Claro, normal que no salía ese. Ya no, ya está, lo siento. Hostia, pobre árbitro. Está el Shadow luchando. No voy a cambiar ahora a última hora y descargarlo. Si quieres, hacemos de botones del match. Ya demasiado tarde. Sí. Ni modo. Cuenta. Y cuando quiera me dices el luchador, Gabriel. No te enojes. Vamos. ¿Quién queréis que se coma el pin? ¿Elia Knight o Logan? De los dos. Pusha Logan. Somos los Dictators. ¿Por qué tu voz suena una voz Loquendo? Sí, te lo juro, he escuchado otra voz en mi casa. ¿Qué? No entiendo por qué dices eso. Ok, me escucho diferente. A ver, estoy un poco jodido de la garganta, pero. Y te rezo por estar guardando los mensajes XD. Toma. Super kick. Tengo una idea. Tu bienvenida, Gabriel. Gratuitamente. Gratuitamente. A esta le pasa por no decirme su luchador. Es que a veces pienso que usas Loquendo. ¿What? ¿Qué dices? No, ¿no? ¿Qué va? Esta es mi voz original. Sí, sé que tengo una voz que parece que tenga 84 años, pero es mi voz original. Luego en la vida real ya notaré quién es mi voz esta. O sea, si me conoces en persona. Pero ¿por qué os ponéis aquí a pelear? Hostia. Me cago en. Hostia. Vale. Ojo. Sí, suprex. O sea, pones una voz distinta.
No, no, qué va, que no es una voz distinta, que esta es mi voz. Esta es mi voz, siempre ha sido mi voz. No, no puedo. Ah, no puedo sacarla de la mesa de comentaristas, tío. Ah. Shit. Vale. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea, puede ser God. Logan, ¿te puedes quitar? Se ha bugueado Logan. Ah, vale. Ni modo, a subirme. Hora 2K, le estoy dando el botón, ¿por qué no me dejas? ¿Eh? Que te subas, pedazo inútil. Dorsigrel. Vale. O sea, se ofende, lo de pedazo de inútil. Pero es un pedazo de inútil, lo siento. Toma. Hostia, casi le gana. Y nosotros aquí peleando, de tranquis, de chill. Ah. ¡Venga, va! Me la he hecho una vez y... No, ¡venga, va! ¿Qué bug está esto, tío? Me la he hecho una vez el ataque... Solo me ha hecho un ataque de esos y ha roto la cerda, tío. Yo flipo. Ya me están atracando. Y es la primera lucha. Al final es ese participante secreto. Está filtrado. Robert Roode, salte. Bueno, ya le voy a dar. ¿Cuál es el otro momento para sonar de los Ibra, que sé que tiene otro? Ah, sumisión no. Levanta. Comprobar 2K Bucks o Diana. Exactamente. Me pasa al FIFA, chicos. Vuelvo al Ultimate Team. Bueno, a Díaz no le gustaría esa idea. Por lo que sufrí. Dijiste. Vale. Tengo una idea. Sí, tengo una idea. Vamos. En la cartera hay una mujer encapuchada que se ve un poco que es el pelo azul. En la cartelera. ¿Qué cartelera? Toma. Toma, cartelera. Levanta. Please, no spoilers. De equipo femenino. Nah, yo ya van no es. ¿Qué va? No creo. Qué bonito. A mimir, Elia Knight. Uno, dos y tres. Victoria. Es un spoiler, es una predicción. De los perros sucios. Robert Root y Dorsigrel se enfrentarán a los campeones en pareja después de Hell in a Cell. Tras haber ganado este combate. Este combate. Grandes los chicos. Vaya super kick que se ha llevado Elia Knight, la verdad. Combate 4 estrellas. Verán que Sasha y quedarán payas ustedes. Yo no, no, yo no digo que no sea cierto, pero no creo que sea Sasha. Son Ducks, no Dogs. ¿Y qué he dicho? ¿Dogs? Ah, bueno, da igual. Culpa mía, falla mía. Vamos con el segundo combate entre Adam Page contra Dominic Mysterio, ¿vale? Un combate que no sé si quién es, pero alguien lo canjeó para que se diera este combate. Entre Adam Page contra Dominic Mysterio. Vamos a ir con Adam Page para este segundo combate. Así que vamos allá. En fin. La hipotenusa. XD. Whatever. Venga, va, segundo combate. A ver si carga esto. Vale. Y ahí entra Adam Page. Así es, entra.
Morre Nayo comentando en NXT el increíble. Era comentarista ese. Deja adivino Gabriel o Bruno. Gabriel. Ahí entra Adam Page, haciendo su entrada. Adam Page. You seem like you're ready to jump out of your seat in anticipation for this one. Yeah, it's either excitement or there's actually a good chance I ate too much Halloween candy. I can't tell. Vale. ¿Sí la comentarista? Ah. Y ojo que ahí entra Prominent Mysterio haciendo su entrada. Bueno, Dominic Mysterio. Haciendo su entrada. The next day is SmackDown. Ah. Dominic Mysterio. Por ahí el campeón mundial de Ring of Honor, Chris Wolf. Hombre, ¿qué tal el campeón? Buenas. Bra Wolf, porfa, dime un luchador que te gustaría que cambiamos, que cambiásemos de marca. Y gracias por votar en la preview. El mejor, Marcelo Mayuyaman Rodríguez, George Soto. A mí me encanta Marcelo. Mayuyaman Rodríguez. Me refiero en inglés. Ah, en inglés. Booker T. Booker. Tío, no me sale ahora. Booker T, que está en NXT. Wade Barrett también lo hacía bien. Cuando estaba en NXT. Gunther. ¿Gunther a qué marca? Está en SmackDown. ¿A qué marca lo quieres cambiar? O dime otro luchador, como quieras. ¿Y Davio? One moment. Jim Ross y King... Ese... Guau. El mejor comentarista es y siempre va a ser el... Tío, ¿cómo se llamaba? Ahora no me sale el nombre. A mí me aburre nadie, es el mejor. ¿Pero ese sigue o ya se fue de la empresa? ¡Ojo! Buena. Uno, dos, quedan dos. Ah. Hola Adri, ¿qué tal? Y gracias por votar a Predi. Buenas. Adri, dime porfa un luchador que te gustaría que cambiásemos de marca. Se fue por el bullying de JBL sobre su posición. Pinche JBL. CCJ, bienvenuti. ¿Y ese italiano? Leo a Italia, chicos. Tiene una novia italiana de resupresar, se confirma. ¡No! ¡Vaya book! Bueno, se ha caído. ¡Cuenta! ¿Te imaginas que gane? ¿Uno? Dos K-books haciendo de las suyas. Y ya van dos, ¿eh? De estas. Ya van dos. Yo voy contando. Debería haber un marcador de esto de bugueadas en el directo. Por cada stream que haga de 2K. Mamma mía. Vale, se confirma, tiene novia italiana. Contador. Eso, contador. Grazie mille. Ah, ahora todos hablan italiano. ¿Sí? Buena. Uno. Dos. Levanta. Momento personal. Ahí está. Dime que tiene el Fincher este, porfa. No, no lo tiene. Qué decepción. Tengo una bella dona. No.
No, tío. Hoy he perdido las luchitas. No es lo mismo, pero bueno. Cuenta. Mi Mario. Guau. Dos. Uy, dos y medio. ¿Sale un Mario Bros? ¿Sale? Ah, tío, me lo envió el tío. ¿Hola? Le estoy atacando antes y... Mira, no va a decir nada porque pasa. Dos carrobos. Dos catracos. ¿Sabéis no a 2K19? Ah. Ah, no. Qué cagué. ¿Quién recuerda su versión, macho? No, yo no recuerdo. Uy, qué bueno. ¿Sabéis no a UFC? El lunes, si queréis, puedo que traiga. Sí, vale. Ah, y me invierte gratuitamente. ¿Sabéis no FIFA 24? Me despido por ahora, nos vemos en el match. Vale, ok, Bro Wolf. Casi la cago por no utilizar lo de la ternacidad. Era buen comentarista. Uf. ¿Quién era buen comentarista? Me decís a mí, XD. Ah, lo de Taz. ¿Taz ahora dónde está? Ya está, se acabó. Vale, más que te dejo caer con esa cara de mierda que me llevas. Así es. Uno, dos, tres. Victoria del segundo combate. Se están haciendo muy cortos los combates, la verdad. Bueno. Victoria de Adam Page. Y ojo que tenemos cinemática. Deportividad. La misma cinemática de las 804.000 veces que siempre sale en este juego. Bu en este juego Book. Ahí está la misma cinemática que hemos visto ya 9.000 veces. Deportividad. Combate 4 estrellas. ¿Cuándo es la batalla de la Predi? Más adelante. Y si quieres participar en un combate de seguidores que vamos a hacer, con que me digas el luchador para cambiar de marca, me sirve. ¿No saben crear otras cinemáticas? Yo creo que no, Diego. Creo que les da hasta pereza. ¿Ya para qué? Vamos a dejar las mismas. ¿Ya para qué han dicho? Vale, vamos con el tercer combate entre Shadow contra Rey Mysterio. A continuación vamos a controlar Shadow. Vale. Se viene el tercer combate. Y vamos con las entradas. Y el primero en hacer su entrada es Shadow. Vale. Vamos, Shadow. Tun, tun, tun. Hostia, me se olvidó poner su entrada, tío. La música que tenía. Nadie me ha avisado. Hasta que te los creo que tiene mejores cinemáticas. Y sí. Vale, ya ni modo me da tiempo. Le estaba poniendo, pero ya ni modo.
Ahí entra el misterio. Sí, te controlo, Gabriel. Y cuando quiera me dices tu pinche luchador para cambiarlo de marca. Un luchador, dime, Gabriel. Da igual la entrada, da igual la costumbre. Ah. Venga, se viene. Venga, va, tercer combate, solo 5 de SmackDown. Venga, va. Ya que estás tan guencha, apuesta en la Predi. Diego solo ha apostado uno, pero al menos ha apostado, Gabriel. No, no me seas así. Ten. Haz igual que, que Diego. Vale, un momento. Ah, shit. Vale, aquí, vale. Toma. ¿Cuánto llevamos de stream? Es que yo no lo puedo mirar, no me sale. ¿Alguien me lo puede poner por el chat? Un momento. ¿28 minutos? Vale, gracias, Diego. Buena. Ni modo. Pa' fuera. ¡Eh! ¡Pero sí le he dado! Otra bugueada mal. Ah. Ahora mi plus. ¿Dónde ibas, Misterio? ¿Tu personaje es Face o... ¿O es Heal? Gabriel, Shadow. Digo, Gabriel. Joder, ya me confundo. Toma. Venga, vamos, levanta. Ah. Qué bueno. Cuenta. Uno, dos, se quedan dos. Vamos, Shadow. ¿Tiene para tirar? Vale, sí tiene para tirarse. ¡No, Shadow! Es culpa mía, es culpa mía, es culpa mía. No ha sido bug del juego, es culpa mía. No he calculado bien. Pensaba que se iba a levantar un poco antes y justo le daba en el momento. Ah. Ya voté. Bien ahí, Gabriel. Seguro que has apostado solo un punto. Pero me vale. Con lo tacaño que eres. Aprende de Superstar y los demás. Pinche tacaño. Ni modo. Vamos. Voté 1313. Ah. No, tenía esa pinche sumisión. Ah, es verdad. Que este me decía que lo querías querías cambiarlo. No me acordaba que tenías la pinche sumisión esta. Ni modo, ¿dónde vas? ¿Sabes reaccionar a cañones extremos en directo? El Ibai lo hace, ¿no? Me parece. Si tuviese una webcam, lo haría. Me falta la webcam. Bueno, me sirve. ¡No, Shadow! Ni modo.
decision that didn't provide the expected result. Yeah, stupid. Heading up, he's thinking big. Watch out. Toma, estúpido. No, Shadow, ¿dónde caíste? Ah. No, Shadow, te comiste ese concreto. Ni modo. Bueno. Joder, me se ha caído la tapa del mando, tío. Siempre me pasa igual. Bueno. Vale, ahora sí. Levanta. Qué bonito personaje tiene Shadow. O sea, lo, vale, cuerda, superior. O cemento para concreto. ¡Ah, que me han invertido! ¡Ah! No va a llegar ahí, ¿no? No llega. No llega. No puede llegar. No, no. ¡Hostia, pues ahí sí llega! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate! Pero la inversa, ¿para cuándo? Ni modo. Oye, que no me están dando inversa. No me ha dado la inversa ahí. Y antes con Promic sí me la... ¿hola? ¿Y las inversas en este juego qué? Vaya robo. Vaya que... Se la han cogido a Shadow, No, Gabriel, lo siento, pero es que 2K Bucks me la ha hecho. ¿Que no me ha sacado la inversa? Normal que me coma los movimientos suyos, sus finishers y todo esto. Bueno, Gabriel, F. Hombre, F. Miguel. Sí, me acuerdo de ti. Bueno, que hace mucho que no te pasas por el canal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, F. Miguel? ¿Cómo estamos? Hace bastante que no te pasas. Bastantes meses. Bien, bien, me alegro. ¿Soy yo? ¿O tú tenías un personaje llamado Fer? Fer Miguel, ¿me puede confirmar eso? ¿O no tienes? Vale, vamos con este cuarto combate. Combate por los títulos de la marca roja. Bueno, en combate táctico, obviamente. Tenemos a los debutantes. Diego Joker y Brian Anderson enfrentándose a los Street Profits. Vale. Vamos a encontrar a Diego Joker y bueno, y a Brian Anderson, o bueno, a los dos, mejor dicho, así que vamos allá. Sí, es que me acuerdo. Sí, sí, sí. Vale, Feldmiguer, dime un luchador que te gustaría que cambiemos de marca aquí en el universo. ¿Con Vader? No. ¿Cómo con Vader? No. Diego, ¿sigues vivo por ahí? Vale. Ah, que ganaste con Vader. Ah. En el próximo torneo de FIFA. Vamos. Tiletel. Say you
you seem like you're ready to jump out of your seat in anticipation for this one. Yeah, it's either excitement or there's actually a good chance I ate too much Halloween candy. I can't tell. Un momento. Yo entraba en acción. Hacia su entrada. Vale, chicos. Tenéis una nueva encuesta, ¿vale? Para votar. Para un combate que se va más adelante. Combate tag team femenino. ¿Vale? Tenéis tres opciones, ¿vale? Y vosotros elegís, o manejamos al equipo de Asuka y Trish Stratus, o manejamos al equipo de Sonya Deville y Carmella, o que juega a CPU ese combate, ¿vale? Ahí podéis votar en la encuesta. Me parecieron cinco anuncios increíbles. FF Miguel, que no tiene la sub. A los Tadders son hinchas de falta competencia. Tiroteo. Sí. FF Miguel, porfa, dime un luchador. Un luchador que te guste. Y dime luego una marca. 38 minutos. Vamos por el cuarto combate. Y ahí entra los Street Profits. Bayday y SmackDown. Tú tienes el... Me parecía que tú no... Tú tenías el 2K22, ¿no, Fer Miguel? ¿O me equivoco? Y ahí, si puedes votar en la encuesta, Fer Miguel te agradecería. ¿Era eso o no? Ahí están los campeones en pareja, los Street Profits, que lo vienen a defender en este combate. Vale, gracias, Fer Miguel. Cómprate una sub, no es tan cara, XD. Sí, está poco, ¿no? ¿A cuánto está en vuestro país? Bueno, está igual, creo. Sí, ¿no? Tiene que ser 2K22. Claro, me parecía. Entonces, si tú quieres participar en esta serie del Mundo Universo... Tú te puedes crear un personaje nuevo o puedes modificar el que tengo y pasártelo a ti. Vale, pues, lo que te digo, ¿vale? Si quieres participar en esta serie, ¿vale? Pues o te creas uno o te modificas el personaje. Y luego me dicen qué marca quieres estar, si en NXT o en IW. ¿Vale? Chum, 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 chum. Venga, va, vamos con tu combate, digo. De momento somos 6 para el match de hoy. Somos 6 de momento. Todavía queda stream. Ni les presentan, qué falta de respeto. No presentan a los contendientes. No te quieren, Diego, ¿eh? ¿Ya sé cuánto no estoy? ¡Fua! Yo diría meses, ¿eh? Muchos meses. No se sabe. Es que no se puede saber cuál fue la última vez que te conectaste aquí. Creo que no se puede saber. Yo creo que no. Vamos. ¡No! Digo yo que... ¿Dónde pegas? 6 meses, sí. Eso sí, de que me lleva siguiendo desde 6 meses. Pero es que hace meses que no había entrado. ¿Dos? Ah. Buena. Cuenta otra vez. Vaya. Vamos.
Está potente el colegio. Está potente. Vamos. Aquí y abajo. Es que nada más me parece que empiezas el stream las notificaciones. Ah. Yo aviso de los streams tanto por Twitter como por Discord como por, bueno, y también por Twitch. Te avisa la aplicación. Ah, dolió. Venga, va. Vale, ya paro. Oye, vale, Nelson, la inversa te la sabes. En este juego. Io Sky. Menos mal. Buena, vamos. Vamos. Bueno. Vamos. Sal, Diego, sal. Me cago en... No, pero no te bajes. Buena. No. Y una luchador que empiece con él. Luchador, luchadora. Si es luchadora, yo Sky. Luchador. Y Isaiah Trusted Scott, si te parece. Yo andaba buscando un streamer que jugara WWE 2K23 y que hablara español y además me cae muy bien. Hombre, muchas gracias por eso, Femiguel. Se agradece el comentario. Aquí, mira. Aquí somos de luchitas. Vale, Femiguel. Vale, ya he vuelto. Que me estaban hablando, por eso voy a apagar el micro. Vale, ya he vuelto. Es un póster de CJYuna, gratuitamente. ¿Se muere en directo? Me morí. Ni modo. Siempre funciona eso, tío. Vamos. Yona jamás escribe en el chat. Soy un impostor, admito. Soy el hermano. Soy el primo. ¿Hola? ¡Y! ¡Are! Le ha costado.
Y ahora 12 y medio se va a quedar. Claro, he tardado muchísimo, tío, en hacer la cuenta. Vamos. Vamos a tener unos nuevos campeones. ¿Dónde ibas? ¿Y unas buenas noticias? Dime. ¿Se viene Slim? Quise. Vamos. Pa' abajo. Me. 23 sacó carta. Sacó carta falta de Messi. Ojo. Ah, por cierto, hablando de FIFA 23, mañana se viene stream de FIFA 23. Empezaremos el modo carrera con el Bobby Pescado. Y el lunes puede, ¿vale? No confirmo que empecemos el modo carrera con seguidores, ¿vale? Hombre, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo que no? ¿No por qué? ¿Cómo que no? ¿Qué ha pasado? Yo falto ganar. Uno. ¿Qué cosa? Reconózcame. Buena, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Es la CPU o eres tú? Yo estoy manejando al equipo de Diego Jokic y Ryan Anderson. ¿Que no qué? Vale, sigamos. No sé por qué dices que no. Faltó ganar y está en el equipo y lo dejan en bar. Ah, lo de FIFA. ¿Y qué quieres que suba? ¿Clash Royale? Que no tengo nada en contra de Clash Royale, pero que no me gusta. Qué bueno. Sí, y el otro pone que sí también. 24 horas jugando Clash Royale, va. De una. Ah. Dime que no tienes sumisión. No, es igualmente me han invertido. Pues toma. ¿Quieres que gane con tu personaje o no te importa que gane con Brian Nelson? Diego. Vale, nos apuntamos. Me cago en... Que no me... Vale, me tengo miedo. ¿Te acuerdas que me apoyaste con mi canal de Twitch? Sí, tenías un canal, ¿no? Consiguiendo las princesas y cartas legendarias. De una. En eso estaba pensando ahora. Hace un 24 horas... hace una stream de Clash Royale. Que ni hace juego... Hace tiempo que no juego desde hace meses. Vamos. Tío, mierda. Toma. Hola, ¿el Fincher no tiene una Spear? Vale, es en velocidad. Diego, entonces te da igual que gane... Oye, que le estoy... Me están atracando, tío, en este juego. Es increíble. Ni los franceses atracaban tanto con el partido de Españita. Pues vale. Muy bien, Diego. Diego, entonces te da igual, ¿no? Que gane con Varian o quieres que gane con tu personaje. ¡Dale, tag! ¿Llegas? Oye, ¿por qué no cerrar? Me da igual. Vale. Las inversas en este juego no existen, la verdad, ¿no? Vale, gracias, Diego. ¿A que sí? Te haría que nunca me juego porque no soy tan repetitivo. Hay una cosa que existe en los directos secundarios y... el otro día estuvimos jugando GTA V. No siempre estoy con el mismo juego. Y no pienso subir Clash Royale.
A no ser que me donéis como 100 subs. No lo veo. Ah, que tiene Finch en la esquina. Vale. Vaya. Quita. Toma. Quita. Ya está. Ya está, campeones. Uno. Dos. ¿Para cuándo un juego de Walking Dead? Si quieres, mañana lo pongo para el directo secundario de mañana. Pongo esa opción. A donación. Casi, no cuela. Vamos. Vamos. Ah. De chill. Vamos. Tú también. Gratis. Gratuitamente viene eso. Vamos. Ojo, Diego. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Ni modo. A donar $500. Que no cuela. ¡No! Ni modo. Toma. Ah. Que no. Vaya. Me lo comí enterita. Ropa absolutamente gratis. Vale. Vamos. Sí, tengo a Malakai. Tengo a Malakai, Brack. Pedigree. Bueno, si no sube, yo voy a hacer conteo. Uno. Dos. Me cago en... Ah. ¡Ojo! Vale. Push a Malakai Black. Vale. ¿Dónde estaba esto? ¿A cuál Malakai Black? Es broma, solo hay uno. XD. Vale. Tío, le tenía para ganar, tío. No me jodas. ¿Cuándo mostrarás tu cara? Cuando salga un nuevo trailer de Oscar. ¡Hombre, Lautaro! Otro push. Ahí está, me gusta que canjeéis puntos. Buenas, Lautaro, ¿cómo estamos? Dimos luchador, Lautaro, para dar match. Nada de locos. Qué buen ofertón. Bro, las muertas de Walking Dead, las series son más reales. ¿En dónde? ¿En el juego? ¿O dónde dices, Diego? Perdón por no leerte antes. Es que, como me estáis escribiendo bastante, no puedo leeros a todos. ¡A Edge! Vale. No, en la serie. Ah, vale, pensaba que decías en el juego. Edge de locos increíble. ¿Dónde ibas? Vamos. Hola, Eduardo. Bueno, Eduardo, ¿no te llamas? Eduardo. Bienvenido. Qué bueno eso. Venga, le voy a dejar que le des a tu compañero el tag. Toma. Voy por la fila de la gente. Se viene. ¿Por qué se escribe así, hecho? Le han cambiado el nombre. No, es broma. Habrá que yo decir Edge. Pero se escribe así como tú lo has puesto, Fer Miguel. No lo han cambiado de nombre, no lo creáis. ¿Qué tal, Eduard? Bienvenido. Dime un luchador que te guste. Así participas en un combate de skills. Y si le doy tantas veces a pausa, vale. Es porque no puedo leer lo del chat mientras está jugando a la misma vez. Vale, por si eso. Andamos al millón.
Edge de otro mundo. Exacto. No, si tengo un movimiento personal para querer el tag. Malakai Black. Vale. Vale, ya está. Esta es la última vez que le doy el pausa, ya. Os lo juro. Ni modo. El ping. Venga, ahora. Ahora sí, vamos a utilizar el momento personal que tenemos. ¡Pero si le estoy dando antes! Ya me están atargando. No, 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 que no hay del tag. Ni modo. Vamos. Ese es el finisher. Ahora. Yo quiero apoyón de jugador. Eso no vale, no pueden ser que sean de los otros seguidores. Tiene que ser tu personaje, si es que tienes, o un luchador de la vida real. ¡Vamos! Tenemos nuevos campeones en pareja. Brian Anderson y Diego Joker. Ahí está, Diego, felicidades. Buen movimiento personal más increíble del mundo. Eso que se ha puesto. El tuyo sí lo tienes. Si tú tienes personaje, Adri. Pues no te preocupes. ¿Qué es aquí, Edward? Ahí está, campeones. ¿Qué tiene? Combate 5 estrellas. Viendo a un streamer humilde de 2K, de luchitas. Venga, va. Combate número 5. No me hagáis la bromita del 5 que os conozco. Liv Morgan se enfrenta a Bayley en este quinto combate, ¿vale? Combate que puse en, bueno, en Discord, ¿vale? Y me parece que ha ganado Liv Morgan. No, no, ha ganado Bayley. Vale, pues vamos con Bayley. Tía. Vaya. Acabo de ver un fallo que he tenido antes en el stream. Me acabo de dar cuenta ahora, pero bueno, da igual, ya pasó. Vamos con Bayley. Lo siento, la gente ha votado a Bayley. Ya está el bromista de Diego. ¿Cuál es tu seguidor más antiguo? Guau. Diría que es el... Bueno, Bruno Díaz no, estaban antes. Raúl. Creo que es el seguidor más antiguo. O puede que haya otro. Yanazora también estaba bastante tiempo y ya no escribe. ¿Quién sabe quién es mi novia? ¿Quién? Liv Morgan. Liv Morgan, te amo. La Predi todavía no. No puedo dar los puntos todavía porque no hemos llegado al combate. Chris ya me sigue desde 3 meses y 3 horas. Grande. Y Adri me sigue desde los 8 meses, 7 días y 3 horas. Diego me sigue desde los 2 meses, 1 día y 22 horas. Bien, hay gente. Ahí entra Bayley. Que tengo dudas con el combate de World Game femenino que se va a dar este Survivor Series. No sé si puede que gane el equipo de Bayley o puede que gane el equipo de Bianca. Ahí tengo dudas. En el masculino yo creo que va a ganar el equipo de Drew. Ahí no tengo dudas, la verdad. Ah, qué cagada. Espérate un momento. No le sabes. Qué tarot que habéis venido. ¿Cómo que no le sea el pop? Sí, sí. Vale, tenéis una nueva encuesta para votar, ¿vale? Por un combate que se va más adelante. Tenéis la opción de que elijáis, ¿vale? De lo que sale en la encuesta, a quién manejamos en este combate. Entre AJ Styles contra la víbora Randy Orton, ¿vale? O manejamos a la víbora, o manejamos a AJ Styles, o que juega la CPU, ¿vale? Ahí podéis votar. ¿Ya te unes al Fort? ¿Me ves ahora que me voy a unir al Fort? Ni te digo. Buenas, Oscar, ¿qué tal?
Yo te unes al Ford. ¿Tú cuándo has empezado en esta plataforma? Pues llevo varios meses. Llevo desde el 2, desde que subí el 2K19. Imagínate. Vale. ¿Te me unes ahora? Voy, voy, voy. Si me lo dice Diego, voy. Si me regalas el Prus, yo voy encantado. Es broma. Boot, tengo Prus. Ah, tío, qué cagada. ¿Youtuber favorito? ¿De qué? ¿De luchitas o en general? Y ahora, ¿para qué me preguntas quién soy si ya sabes quién soy? Vale. Cuando he preguntado eso, ¿escribes? En general. Espérate, da igual quién ha expulsado. Christian. ¿Por qué expulsa a Christian? ¿Qué ha puesto? Ah, lo de los emojis. Espérate, Christian, un momento. Que Naibot está sensible. Hostia, tú, vaya, vaya expulsión. La había expulsado 10 minutos. Vale, sigamos. A ver, en general. Diría que DJ Mario. Que es un youtuber de España. Soy Christian Jonah. ¿Cómo quedas, Christian? ¿Es verdad? ¿Eres Christian? ¿O eras el que tenía la cuenta secundaria? La mejor pregunta de todo el bendito mundo. Ni modo, aprovechemos. Que sean las roades. Dice. Dice que sean las roades. Entonces eres Christian. Ah, es verdad, ¿no? Que tenía dos cuentas. Es verdad, es verdad, es verdad. Cierto. Y te están viendo. ¿No sabes increíble? Vaya troleada que me acabáis de hacer, tú. Yeah. Vale. Troleada en HD. Vaya. Bueno, acabamos de ver. Bueno, lo que acabas de ver es el movimiento personal que me he comido de Liv Morgan. Pero lo que decía, que Shayna había interferido en este combate ahora mismo. Y por eso Liv Morgan se ha distraído. Ahora me vais a estar pusheando a todo el mundo. No tiene ni nada, pero bueno. Sí. Kenny Omega. ¿Cómo le dices tú, Diego? ¿Kenny o mierda? ¿O cómo era? Movimiento personal. Ahí está. Vamos. Se acabó. Ahí está. Qué niño mierda. Uno, dos, dos y medio. Y tengo otro Fincher. Pero, ¿cuál tenía de otro? ¿O es el mismo? Es el mismo. Es el mismo, es el mismo. Vamos. Se acabó. Ahora sí. Mi novia Indie Hardware. Uno, dos, y ahora sí, se acabó. Vale, pues no. Me pasa por ahora antes de tiempo. Era tanto luchadores de push que no me queda para escribir tú. Vale. Mi novia Indie Hardware. Mi novia es Cora Jade. Así se pega. Vaya. Buena. Digo, ¿cuándo haces colaboración con Ibai? XD. Se la quita de Esther. Uh-oh.
De este que me de que es de mi Stewart. No, tío. Contexto saca el humo de mano. Atentamente arriba. Oh, F, Christian, por no tener azul. Tampoco cuesta tanto el azul. Vale. Vitaly, pitch. Claro, como tiene la otra cuenta. Puedo escribir por las dos. Oh, qué bueno. Vamos, se acabó, ahora sí. Se acabó. Vamos. ¿Esto es Fallen Morgan? ¿Qué le ha pasado ahí? Se acabó esto. Ahora sí, se acabó. Ya está. F por Liv Morgan. 1, 2, 3. Luchador favorito. El jefe tribal, obviamente. Victoria de Bayley en este quinto combate. Victoria de Bayley. ¿Cuáles son vuestros luchadores favoritos de cada uno? Combate 4 estrellas. Aguante Nikita Cross. Ya se terminaron los anuncios. Ah. Ilustrador antiguo favorita o favorito. Si dices favorita, luchadora antigua. Es que no sé cuál diría. El mío es Malakai. El mío también. El mío también, y en la misma cuenta. Vamos con el sexto combate. Combate de tag team femenino entre Asuka y Trish Stratus contra Carmella y Sonya Deville. Votasteis en la anterior encuesta que vayas. Bueno, que manejésemos a Asuka y Trish Stratus, así que vamos a hacer esto. Pues luchadora antigua favorita, diría Beck Phoenix, no sé. Favorito, luchador antiguo. Ellos no saben a quién hablarle. El mío es Pindan. ¿En serio eres tu luchador favorito es Pindan? Y mi luchador favorito diría que el Undertaker. O el Undertaco, como alguno le llamáis. Para mí es Steen Austin. También es buen luchador Steen Austin. Me acuerdo cuando me hice el showcase. Tum, tum, tum. Vale. Sirdan. Shawn Michaels también. Triple H. Batista. Hay muchos. Una hora y diez llevamos. ¿Por qué combate vamos por el sexto, no? Joder, me estoy quedando sin voz ya. Mi luchador favorito es Bandido. Y el mío también. Va a ser así a cada momento. The Rock también. Ahí entra Trish Stratus en su entrada. Ha ganado la CPU. Vale, pues jugará la CPU entre AJ Styles contra la Víbora. Ese combate. Vale, de mientras voy a dejar otra encuesta. Mientras yo vaya a jugar este combate. Ya sabe que siempre me gusta dejar cosas preparadas. Vale, ya sé quién. Ahí entra Calmera, haciendo su entrada. From fabulous to untouchable.
Sí, ganó CPU, sí. Here comes a self-proclaimed most beautiful woman in all of WWE. Saxton, how many times do I have to tell you many other people make the same proclamation? This is the most beautiful woman in all of WWE. Vale, pues tenéis una nueva encuesta, ¿vale? Podéis votar quién queréis para que manejemos entre Serena Vega o Becky Lynch, o si queréis que juegue a CPU, ¿vale? Un combate uno para uno que se va a dar. Copyright. Exacto, por el tema del copyright. Solo pongo las músicas de los luchadores que bueno, los personajes de los seguidores que están aquí en la serie. Solo pongo música de ellos, y es por YouTube. Mucho Evolution y DX. Acordad que Asuka y Tis Status se enfrentarán a las campeonas en pareja que son Rhea Ripley y Nikki Ash, ¿vale? Se enfrentarán por los títulos en parejas femeninos en Hell in a Cell. Y aquí se van a enfrentar al equipo de Carmella y Sonya Deville en esta ocasión y vamos a ver si ganan. Bueno, eso espero. Estamos manejando a Asuka. Yo no, ¿quién gana el mundial? Argentina, obviamente. Lo siento por los demás, pero a mí me gustaría que ganara Argentina. Ahí entra Sonya Deville. Messi o el bicho, Messi. No tengo dudas. Sí, yo también. Yo digo que gana Francia. Es que no está Benzema, entonces no lo creo, Eduardo. Da igual. Y ya después. Yo digo que gana Francia y el otro sigue. Su jugador favorito, Curtis Mbappé. Mi jugador favorito del mundial, y lo voy a decir ahora mismo, es Choupo-Moting de Camerún. La maldición es del campeón. No creo que gane Francia. Hostia, va a empezar esta. Vamos. ¿Cómo ha acabado el Holanda-Ecuador? Se iba ganando Holanda 1-0 cuando me terminé de ver la primera parte. Que son diferentes gustos. Ah, vale, vale. A mí me gusta Indy. Me gusta Cora Jade. El mío, Sacra de Senegal. A mí también. 1-1. ¡Ha quedado empate! Ojo. Nada mal. Vamos. Si queréis que... Bueno, si queréis darme alguna sugerencia, si tenéis alguien especial que es... ¿What? ¿Cómo ha subido hasta ahí? Si queréis... ¿Quién queréis que reciba el ping? Entre Carmelo y Sonya Deville. ¿Y quién queréis... con la luchadora que la hagamos? Sí, con Trish Stratus o con Asuka, ¿vale? Oye, vale. ¿El Zar del Valle? No, ese es ¿no es de Watford? Ecuador está dando sorpresa. Ecuador puede clasificarse como segunda. O como primera. Tiene opciones. Buena. Vamos. Movimiento personal. ¿Dónde va? Sí, de Warford, ¿no? Oye, que estoy a... Que no le pega. ¿Por qué no le pega? What the fuck? Ahora. Pero ahí no le pega. Vale, ahora sí. Ahora. Salvada que se echó en el partido contra Polonia. La verdad es que si hubiese marcado Lewandowski, yo creo que hubiese ganado Polonia. Por ese penalti. No llegaría a empate a México. Pero Ochoa lo salvó.
Vamos a acá. Ahí no, no deja en paz Asuka. Es que México descongela el memo. El memo Ochoa. Yo no eres pesimista. ¿Por qué? ¿Por qué soy pesimista? Pero de México. Yo digo mi. No, yo digo mi opinión, lo que creo que hubiese podido pasar. Qué prueba le pegó de loco, le pegó Joyita, le pegó. A ver, mexicanos y argentinos. ¿Quién creéis que gane mañana? Perense. Es broma, es broma. ¿Argentina? ¿El sábado México le gana a Argentina? What? No, tío. México. Ah. Che, pasó. Creo que ganan Argentina. Bueno. Ni modo. ¿Pero por qué no le estás pegando a Calmera? Como si fuese invisible. No entiendo nada. Ahora. No. ¿En serio? Es lo mismo que Edward. Cállese. Ni modo. ¿Qué tiene momento personal esta? Dice Stratus. Vale. No. Buena. Vale, ya, bastante. Si es que no me deja, ¿cuántos años tienes? 18. ¿No que es usted? Ni modo. Momento personal, ahora. Y me lo invierte, tío. Yo me acabo contando el Tekken Heavy Nacel. Hostia. El Undertaker no lo tengo en ninguna marca. Entonces, dime otro que no sea el Undertaker. Porque el Undertaker no lo tengo en ninguna marca. O dime otro combate que quieras. No voy a perder, vale. Toma. Puro pinche cosas repetidas. Esa lucha ya se vio ya. Oye, ¿por qué engañas con el tío que le ganó esa primera vez? Que pusiste eso, me lo comí con patatas. Tengo que cambiarlo, es que luego la gente se queja, eh. La primera vez lo puse de broma y luego de ahí se quedó. Entonces cuenta con The Warter. ¿Qué viene a hacer?
¿Cómo que Gunther contra Walter? Si es la misma persona. Bro. Dos. Uf. Llegan a Becky Lynch. Vale. Vamos. Sí, hay que quitarse esta a Carmela encima porque si no me está dando cáncer de boca. Convulsiona. Uno. ¿En serio tenías que tocar la cuerda, sueño de Bill? ¿En serio? ¿Tenías que hacerlo? Vaya. Ahí. Ahora. Entonces, Eddie Guerrero contra Rey Mysterio contra Dominic. ¿Qué quieren hacer? Que Eddie no está tampoco. Tiene que ser luchadores que estén aquí en el modo universo. Y que estén en la misma marca, obviamente. Mejor ponte doy 100.000 suscriptores de tit. XD. Lo hago, soy capaz. Ah. Ni modo. ¿Es que no tiene Fincher su misión? Ah, no tiene, no. Vale. Levanta. Ya está, con esto acabamos. Si es que sale bien. Bueno, entonces vamos a cargarse con Don Berto. Vale, eso sí lo puedo hacer. Ya está, se acabó. Sí. Adiós, Sonya Deville. Victoria del equipo de Asuka y Trish Stratus en este combate. Salen victoriosas. ¿Para cuándo te haces un tic-tac? ¿TikTok? Eso sí. Ya tengo, ya. Vale. Y cuando uso Slimbra se me corta el stream. ¿Me dices cómo? Femeguer, yo hago stream desde la consola. No lo hago desde PC. Entonces no sabría cómo ayudarte. Si pudiera te ayudaría, pero no sé cómo. Yo los hago desde la consola. Vale, vamos al antepenúltimo combate de este show. Bruno Díaz enfrentándose a Reader. Si gana Bruno Díaz, luchará por el título de la WWE Championship. Un combate que va a jugar a CPU, sí o sí, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Se viene. Venga, va, vamos con las entradas. Vale, voy preparando esta encuesta de mientras Bruno Díaz hace su entrada. ¡Hombre, Toichoa! ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿La primera vez que te pasas? ¿Cómo estás? Mi infancia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Oh, estoy flipando. ¿Qué te gusta, WWE? Si no gana Bruno Díaz, me cortará. De gratis. Randy Orton. Me parece bien. Kofi Kingston, Undertaker. Ah, bueno, así te saben luchadores. Oye, en la consola yo también los hago, pero le doy ahí, pone comenzar y me dice error. Lo tienes que hacer desde Twitch, Fermiguel. Desde la aplicación de Twitch.
A mí no me sale eso, o sea, no me sale ningún fallo. Si te sabe el luchador, Toichoa, qué grande. Elígeme un luchador, Toichoa. Uno que te guste de todos. Por eso. Debería dejarte, no sé. ¿Cómo le daba esto? Pues aquí hago, bueno, iba a decir 24-7 luchitas, pero bueno, voy también cambiando un poco. Vale, pero la mayoría sí que juega luchitas. El que más un maga. Te elijo maga, ¿vale? Porque, bueno, si no lo sabes, si alguien le pone el comando a Toichoa del Dark Match, hacemos un combate al final del stream de un combate de seguidores, ¿vale? Que si gana te puedes crear un personaje aquí de luchitas. ¿Es el chaval favorito de Randy? Es romper. No, era Dark Match. Dark Match, sí, algo así era. Me parece, digo. Siempre en el fin más épico. Batista World, Batista de Oro Mundo. Ahí entra Riddle. Dark Match. Espérate, ya lo pongo yo. XD. Ya ni me acuerdo yo tampoco. Ese, Diego, ese. ¿Qué quieres? ¿A la víbora? Entonces, te dijo a Randy Orton. Hola, buena Brad Wolf. Bienvenido otra vez. Creo que era así el comando. No, pues no era así. Creo que era todo junto, pero bueno. Da igual. Somos 6. A mí me cuenta 7. Dark Matches. Dark Match You. No, Dark Match You todo junto. Dark Matches. Tampoco. Siete, sí, a mí me sale 7. Vale, acordaos que juega CPU este combate. Entre Bruno Díaz contra Reader. Si gana Bruno Díaz, lucha por el WWE Championship. Vamos a ver qué pasa. Ah, sumisión ya. Sumisión de Bruno Díaz, tú. Vale, de mientras voy preparando una encuesta. Oye, que no sale la maldita encuesta. No sale. Juegazos. ¿Qué, pero qué? ¿Te acuerdas de en qué año jugabas el juego de luchitas? A lo mejor te puedo decir cuál era. Tenías olvidado el lado de Lori. Pues mira, te he hecho recordar en el directo de hoy. Entonces el 2K14, ¿no? Jugaba Toichoa, qué grande. Sí, me parece que era el 2K14. Si alguien me lo confirma, 2K2 igual. El 2K12 también. Wow, el 2K17 también era bueno. El 2K15 sí que era God. Y el 2K19 también. Desbloqueé todo. Qué grande. Vale. Un momento, ahora comento la lucha, ¿vale? Estoy haciendo una encuesta, por eso no estoy hablando nada de la lucha. Uno, dos, se queda 2.5. Vale, chicos, tenéis la opción, ¿vale? Tenéis 5 opciones para cambiar a un luchador, cambiarlo de marca, ¿vale? Vale, tenéis 5 opciones. Una es Roman Reigns a Raw. La segunda es Big Show también a esta marca. La tercera es Sheamus, a la misma marca. La cuarta opción es Gunther, AEW. Y la última es solo Sikoa, SmackDown, ¿vale? Podéis votar ahí en la encuesta. ¡Ojo, sumisión! ¿Te imaginas? Bueno, acordad que puse predic de esto, ¿vale? Y cuando termine este combate daré los puntos. A ver quién gana de estos dos. ¡Qué bueno! Yo lo veo 13 World 16. Buenos juegos. Me suena ahora que dijiste 2K. Sí, es que siempre se llama así, 2K. Esto de las luchitas. ¡Oh, sumisión! Sumisión para Bruno Díaz. Vamos a ver si Bruno Díaz se puede salir.
Y yo creo que sí, se puede salir. Se ha salido. Bro, sumisión. Dos. Uy, dos y medio. Todavía no acaba el combate. Dos y medio. Ojo, preparando su finisher. Ojo, lo invirtió. Lo invirtió Bruno Díaz. Bueno, vaya París está dando Bruno Díaz. Ojo que tiene finisher, ¿eh? No, se lo hizo, ¿eh? Ahí está. El finisher de Bruno Díaz. Uno, dos y dos y medio. No acaba esto. Oh, qué bueno. Buen combo ahí. Dale, Bruno, no me hagas perder un punto. Venga, va, sí, a ver si ganas unos puntos. Qué bueno. La luchadora que me gusta y usa y que más victorias es Bayley. Bayley es buena luchadora para jugar. ¡No! Ya está, se acabó esto, ¿eh? Ya está, ya está. Victoria de Bruno Díaz, ¿eh? Ya está. Ya está. Uno, dos, y tenemos un ganador y un nuevo candidato a luchar por el WWE Championship. Es Bruno Díaz. 2x2 que 17. Y un día me tuve que esperar 10 horas para que me alegraran la Xbox 360. ¡Guau! Wow, yo también tenía esa consola, Fe Miguel. Bueno, la sigo teniendo. La tengo ahí guardada. Ahora tengo la Xbox One. Ah, ya vino el pinche Bruno Díaz. ¿Qué tal, Bruno Díaz? Buenas. Felicidades, Bruno Díaz. Qué pena que no hayas perdido. Es broma, es broma. Candidata a lucha del año. Buena, Bruno Díaz. Su novia de Francia era María Canelis. Venga, Bruno Díaz. Venga, nos vemos. Ya sé que tienes trabajo, que estás trabajando, así que nos vemos. Vale, voy a dar los puntos de la Predi. Ya que ha ganado Bruno Díaz, todo lo que habéis apostado por Bruno Díaz en la Predi, os habéis ganado unos puntos, ¿vale? Que hice la Predi anterior. Y vamos con la penúltima lucha. Y todo por 2K17. Han ganado The Rest por 6 y 3 personas más puntos. Bien ahí. Vale, vamos con este penúltimo combate. Entre... Sí, ¿no? Sí, penúltimo combate. Entre G Styles contra la Víbora. Combate que también va a jugar la CPU, porque así la habéis visto en la encuesta anterior, así que vamos allá. No voy a poner predi de esto porque está la encuesta y no quiero poner dos cosas a la vez, así que da igual. Vamos con entrada del fenomenal. G Styles contra Rompehortos. Una hora y 35, ojo. Ahí está el fenomenal. Mejor WrestleMania para ti. Guau. Muy, muy jodido eso, ¿eh? No sabría cuál decirte exactamente. El WrestleMania que no me acuerdo cuál era, en qué número es, pero fue el que ganó Bernardson los títulos cuando estaba luchando contra la autoridad. No me acuerdo qué WrestleMania era, si alguien me lo puede poner por el chat. Pero fue ese para mí. Por ese momento exactamente también. Ahí entra AJ Styles. El de 2016. Pues será ese, me imagino. Mi resumen 38, sábado, noche 1. Dices el de Cody Rhodes contra Seth Rollins. Brad Wolf. Y ojo que entra la víbora. El 14. Sí, ¿no? 14 veces campeón mundial. Ahí está. Grande. Exacto. El mío resumía el 31. Ojo.
este combate es un combatazo. ¿Por qué he leído combatazo? Perdón, combatazo. No sé por qué he leído combatazo, te lo juro. Ya veo mal, ya. Estoy ciego. Triple H contra Sting. ¡Ojo! O ese... Bueno, no. Iba a decir... Pero ese es Survivor Series. Me gustó ese combate que hicieron de la autoridad contra el equipo de John Cena, Dolph Ziggler y todo esto. Que ganó Dolph Ziggler. Fue... Me gustó ese final. Ese momento. Brock Lesnar contra el Undertaker. Que ganó Brock Lesnar. Cumbatazo, te lo juro, le he leído mal, te lo juro. Ando ciego. TLC por el Intercontinental. Ojo, también. Perdón mi ciegismo. Que he dicho cumbatazo, tío. Cumbatazo. Hostia, tú cómo estoy, eh. Fue muy buena esa lucha. Vale, acordaos que juega la CPU, así que vamos allá. ¡Ojo! Uy, le invirtió. Ah. ¡Ojo! Acordad que está jugando a CPU. ¿Cum abuelo? ¿Cum de abuelo? ¿Cómo? Ojo, ahí estáis. Ah. Ojo, ahí está. Bueno, bueno, bueno. Bueno, a veces siempre me veía alguien cuando empezaba el stream, pero descubrí que era yo porque siempre checo el stream y nadie comenta y por eso me disolucioné yo en su stream. Pero a mí también me pasaba. Digo, tío, ¿qué me pasa hoy? Perdón. A mí también me pasaba, Fe Miguel. Que de eso, de que solo me veía yo mismo. Pero mientras más haces streams, más te va viendo la gente. O sea, no eso no pierdas la fe ni nada. Deja de decir tonterías, digo Fuker. Yo enseño contra The Rock, muy buena esa lucha. ¿Quién es? ¿De la Alpha Academy? ¿Quién es? ¿Chuck Gabor? No aparece nadie, ¿what? No aparece nadie. ¡Ojo! Acordaos que estos dos tienen una rivalidad desde hace semanas en esta marca. Y ojo que AJ Styles podría usar... ¡Ojo! Es fenomenal. Ya, perdón. Chotis. No, es Otis, el comando. Y se quedan 2.5 la cuenta. Y al parecer ha interferido... Bueno. ¡No! Es... Ni por eso no salió Gabor. Ah. Ah, vale, vale. Es tu novia. Vale, vale. Se entiende. Ah, perdón. Tu novia. Se entiende, entonces. ¡Ojo! ¡No! Lo invirtió. Y me puse muy triste. No, Fe Miguel, te lo juro. No pienses eso porque si no... estarían todos así. O sea... A mí también me pasaba eso. Si apenas me veía yo mismo cuando empecé. Luego irás subiendo y te verá más gente. Llevan el Big Show, ojo. Vale. Voy a hacer una cosa. A ver. Vale, ahora. ¡Ojo! Que gana la víbora. 1, 2 y 2.5. Vale, chicos, voten en la predi, ¿vale? He puesto una predi ahora mismo.
Cuando acabe esta lucha, lo termina enseguida. Aprovechen para apostar, el quien quiera. Cuando se termine esta lucha, le doy a terminar a Predi. Nadie más puede apostar. Aprovechen para apostar, chicos. Pero ¿cómo? Tú ten fe en ti mismo, Fer Miguel. Perdón, Naibot. No, Naibot está sensible. No, no le tengas en cuenta. Naibot siempre está baneando a gente. Así, porque le da la gana. Uno. Dos. Uf, todavía no. Yo creo que lo importante no es los Big Wolves, los 4-way. Yo creo que lo importante es disfrutar, no más decirme. Exacto, muy bien, Diego. Muy bien. Exacto. Mientras tú disfrutes de lo que hagas, y cuando ella está y deje de buguearse también, la gente te irá siguiendo. Gracias, Brad Wolf, por apostar. Diego apuesta, aunque sea uno. Uno, dos, tres. Se acabó la previa. Vale, pues nadie apostar por la viva Randy Orton. Así que, ganador, ya estáis. O sea, que os lo devuelve los puntos. No cansé a votar. Ese. Es cierto, Diego. Gracias por hacerme reflexionar. Os le han devuelto los puntos que habíais apostado. Combate con Slayer. Venga, vamos al main event. Última lucha de este show. Se viene un combate de main event. Bueno, no. Bueno, depende de algunos como lo veáis. Zelina Vega enfrentándose a Becky Lynch, la actual campeona femenina de esta marca. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a manejar a Becky, porque así la habéis decidido en la encuesta anterior. Así que vamos allá. Se viene. Combate. Venga, va. A ver si carga y podemos darle a las entradas. Y mientras voy preparando. Vaya. Voy preparando otra encuesta. Oye, ¿me están troleando, Naibot? O sea, me está troleando. Un momento. Que creo que me están troleando. Vale, vamos con las entradas. Y vamos con la entrada de Zelina Vega. Bueno, Zelina Vega, no sé por qué la presenta como Zinda, pero bueno. Vale, chicos, dadme un momento. Vale, tenéis una nueva encuesta, ¿vale? Porque tenéis otra. Una opción más de cambiar a un luchador de marca. Tenéis 5 opciones diferentes. Una es Roman Reigns a Raw. La segunda es Sheamus. Vale, a la misma marca. La tercera es Gunther a AEW. La cuarta opción es Solo Sikoa a SmackDown. Y la última es Vader a SmackDown. Vale, voten ahí en la encuesta. Ahí está Becky Lynch, la campeona femenina. Ya voté. Gracias, Brad Wolf. No hacemos el Dark Match y ya se va, y después yo y él fuera de stream jugaremos al Fortnite. Ah. No sé si voy a hacer Dark Match. Luego de esta lucha lo confirmo, pero puede que sí. Después de la última ya te vas. No, puede que sí, puede que no. Luego de esta lucha lo confirmo, ¿vale? Digo, invítame a Fortnite. Nueva carta de Mbappé y Bellingham. Ojo, en Ultimate Team. Una 56, me sirve.
Muy bien, Becky, empezamos bien. Ni modo. Toma. Stop, Saxton. You can't give me the Becky Lynch's frustration story anymore, okay? She's reached the summit. She's been at the top. Sé que yo no me dejo plantar como hace rato. A ver, Diego, que yo pensaba que ibas a hacer slim. No empieces otra vez. Yo qué sabía. Ya me están culpando. Ah. Vamos. Primero. Invierte, tío. Se hace la víctima. Me hice la víctima. De invertir. No, me han invertido. El último participante del equipo de Ivanka es Becky. ¿Es Becky? ¿Está más que clara? ¿O no? Oye, y se pone a tomar té. Uno. Va, Becky. La última participante va a ser Candice. Oh, qué bueno. Cuenta. Y una. Vale, se va a quedar. Que Sasha, Bravo, no me quiero pelear. Bravo, no me quiero pelear. Como el vídeo de Mario. ¿Ves de Mario? ¿En serio me lo tenía que invertir? Pues toma. Gratuitamente. Sí lo veo. Grande ahí. Yo también lo veo. Sus vídeos. Bueno, está haciendo directo ahora. Estaba viendo su directo antes. Pero se empezó a jugar Fut Champions y estaba viendo el partido ya luego de Holanda-Ecuador. ¿De aquí? Obviamente antes de que empezara el stream. Toma. Levanta. Yo ni veo más DJ Mario. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho DJ Mario? Solo porque es español. Es broma, es broma. Oye, ¿por qué Naibo dice que sí, que...? Ah, vale, porque Naibo te está así configurado. Para que esté chistoso el Nightbot. Está troleado. Troleando a la gente. Pero no le tomes en cuenta. Está así ya configurado. Van a Nightbot. Vamos. No da risa, pero bueno. Vale, baneo. Y me invierte, tío. Y me invierte exactamente. Al final me gana Selena Vega. Vale. Es el momento personal, creo. Yo lo baneé. ¡No! Se quedó bug. Selena Vega se quedó bug. Se ha quedado bugueada Selena Vega. Muy bien, 2KBucks. Una vez más. Lo ha hecho 2KBucks una vez más. Grande 2KBucks. And King no. A mí no, porfa. No, a ti no. Si no has hecho nada malo. Se ha quedado bugueada, ¿en serio? Vamos, Becky, levanta. Becky. Hola, Becky. Becky. Hola. Pero, ¿por qué se queda tan bug este juego? 2K22 bugs increíbles. Tu tía, Naibot. Tu tía. No, tío, sumisión, no, que soy malísimo. Odio las omisiones. Espera. Va ganando Sheamus. Espera. Oye, que esto es una broma. La estoy pegando. Y no le hace nada.
Ah, vale, qué bien. Pinche Diego. Quita. Vamos a 2K19. De una. No lo tengo ni instalado, sinceramente. Pero tengo ahí guardar el juego. Toma. Por fuera. Buena. Realmente el 2KBUX te odia. Así es. Quiere que me pase al juego de IW cuando salga. Que me he enterado que en enero sale en el Game Pass aquí en Xbox. O sea que lo probaremos en enero. Cuando salga aquí para Game Pass. No pienso comprármelo. No me digas que lo compres porque no pienso comprarme. Que ese juego seguro que está más bugueado que este juego. Descargar en modo invisible 2K19. Modo invisible. Wow, lo que me gustaría hacer es streams, pero en la 360. Y volver a juegos antiguos. Pero no sé cómo hacerlo ahí en los streams porque ahí no está lo de Twitch. Si no, lo haría. ¿Bro? Ya, mucho. ¿Por qué no me sale el finisher aquí al lado si tiene uno? Ah, no, no tiene. Ah, bueno. Creo que ella del mismo creador. ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¿Pero por qué ha parado? Si no le he dado... Ya no, no la risa ya. Espérate, tengo una idea. Esto no hay bot. Vale, ya está. Convulsiona de la risa. Vamos. ¿Me la he invertido? ¿En serio? Es una broma esto. Ya está. Ya está, ahora sí. Se acabó. Ganadora por sumisión. La campeona. Becky Lynch. Luis Enrique está en directo. Padre Enrique. Qué grande, tío. Haciendo directos por Twitch. ¡No! Mira quién aparece. Cora Jade. Cora Jade. La actual contendiente al título. Acordad. Vale, no sé qué ha pasado hoy. Acordad que Cora Jade va a luchar contra Becky Lynch. No sé qué hace Cora Jade. La está echando un duelo de miradas. Vale, como decía, Cora Jade luchará por el título femenino de Becky Lynch. Vale. Y por lo que veis, Cora Jade atacando traición a Becky. Luego de su combate. Que seguramente esté cansada. Hostia, no me da cuenta. Y ojo, gana Sheamus. Michael contra Shadow en Steel Cage, solo Penny sin salir. Vale, pero tenéis que estar los dos en la misma marca, ¿vale? Cuando subas al main roster, lo podemos hacer ese combate. Pero me parece bien. Ah. Combate con estrellas. Ya está, ¿no? No hay más combates. No hay más combates. Estoy jugando en el modo universo, pero es el modo super estrella. Será el modo individual. ¿Qué me quieres decir? Me picará Riot. Dame un momento, ahora empezamos con el Deathmatch. Uy, ¿dónde está esto? Entonces cambia uno que esté por Pollón. ¡Pollón! Vale.
Me parece bien. ¿Qué es eso? ¿De qué? ¿A qué te refieres exactamente? Un momento que estoy apuntando esto de lo que han canjeado de respuesta. De Diego. No sé la verdad. Yo he leído por leer. Vale, vamos con el match. Ahí está grande la respuesta. Ahí está el comando. ¿Vale? Que lo que no tengáis personajes los podéis ganar. Y lo que ya tengáis, bueno, ahora os digo los premios, ¿vale? Para los que seáis nuevos. Se viene. Espérate un momento que cambie el título. Yo quiero mi comando especial de Deathmatch. Que hay uno que es God. A ver si alguien lo sabe. Lo que sois habituales. El que ha puesto The Superstar, no, hay otro. Que es mejor. A ver, ¿cuántos somos? ¿Ya le criaste ese luchador a mi hermano? Pero tiene que venir para que le haga el personaje. No ha venido ahora. Le podría haber creado el personaje. Stream. Depende de cuántos seamos. A ver, 1, 2, 3, 4. Ese comando. Ese es el mejor comando. Póngale en cordón que se viene tal match. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 personas somos para dar match de hoy. Vale, pues lo siento, pero como somos 11, tiene que ser de 20 el Royal Rumble. Así que se viene el Royal Rumble de 20. Vale. WrestleMania. Diego, ¿qué arena me has puesto? Ah, vale, el... Vale, este. Vale. Vale, ahora. Bueno, Royal Rumble de 20. Somos 11, es lo que hay. Hoy han venido bastantes personas. ¿Cómo sabes tres veces? Ah. No, aleatorio. Vale. Y ahora vamos a poner los participantes. Tenemos a Michael. Tenemos a Shadow. Tenemos. En mi universo, Bayley va a ser doble campeona. Ojo. Tenemos a Chris Worth. Tenemos a SCJ. Tenemos a el personaje de Fer Miguel. ¿Qué es este? Fer. Tenemos a Christian. No lo encuentro, vale, me imagino que estaba por aquí. Christian. ¿Dónde está Christian? No me aparece, ¿what? Ah, vale, está aquí. Vale. Soy God, tengo poco de mod y me aprendí el comando estrella. Grande, bien ahí. Estos emotes son del otro canal, ¿no? Sí, ¿ve? Ah, sí. Vale, ¿quién más? Lautaro me ha dicho que quería. Vale, ha hecho. Vale. ¿Quién más tenemos? Tenemos a Oscar. Que tiene su personaje también. ¿Quién más tenemos? Tenemos a al luchador que eligió Toichoa, que es la víbora. Ahí está. Tenemos a Bruno Díaz. Sí, de Roswell. Vale, y nos quedan 9 participantes vacantes. Uno va a ser mi personaje. Y si queréis decirme luchadores para poner, lo podemos poner. ¿Vale? Luchadores que os gusten y queréis que la metamos. Ganó Sheamus, sí, ya lo sé. Que ha ganado Sheamus. Anuel. Vader. Venga, Vader.
¿Alguien más me dejáis por chat? A Row. Camelot Games. Venga, Camelot Games. Pon a Juan China. Venga, John Cena. ¿Qué más? El Undertaker del... Vale. ¿Cuál me has dicho? Del 1996. Ah, vale, este, ok. By Roderick Strong. Y me queda uno. Me queda uno. ¿Quién es el que me dice el que queda? Roderick Strong. The Rock. Vale. Vale, pues ya está, vamos a empezar. Juega la CPU, ¿eh? Acordaos. Vale. Vamos allá con la Predi, ¿vale? Y suelta a todos. Espero que no tenga que ganar la CPU. Si no, sería tremenda F. ¿Y qué se gana? Ahora digo los premios. Primero dame un momento que haga la predi. Si no, o lo puede decir alguien del chat. Acordad que las entradas están aleatorias, ¿eh? No, vamos a ver quién sale primero y quién sale segundo. Este comando no es Christian, es el otro XD. El que te dice lo que ganas. Vale, vamos a ver quién es el primero. No te creo. Es Shadow. Me parece que es Shadow. Shadow es el primero. F por Gabriel. Y no me deja. Ah, vale. Vale, chicos. Tenéis una predi para apostar, ¿vale? Tenéis 10 opciones. Una es Diego Joker, la segunda opción es Michael, la tercera opción es Shadow, la cuarta opción es Chris Wars, la quinta opción es SCJ, la sexta opción es Fer, la séptima opción es Christian, la octava opción es Edge, la novena opción es Oscar y la última opción es un luchador de los que Naiga ha dicho, ¿vale? Que es otro luchador. Vamos, Chris, grande ahí. Apuesten, chicos. Y el número 2 es Oscar, me parece, ¿eh? Vamos a confirmarlo. Pero me parece que es Oscar. Me dice copia de Edge y mira quién más la copió. Ah, el Gabriel. Más por esta lucha contendiente. Apuesta de Red Superstar, que no te voy apostando, XD. Es Oscar, ¿verdad? Sí, es Oscar. Oscar entra como segundo. And introducing the individual who drew number two from Santo Domingo, Dominican Republic, weighing in at 270 pounds, the WWE Champion. Question hovering above this situation is how bad do you want it? What are you willing to go through? La nueva campeona unificada de WWE Bayley, mismo universo, ojo. Rules are simple. Toss your opponent over the top rope, both feet hit the floor, and then you are eliminated. Eh.
¿Sigues por aquí, Fermiguel? No sé si sigues por aquí. Vale. En teoría sí, porque me sales ahí viendo yo sí. O pues, espérate, pues una cosa. Vale, sí. Vale, chicos, empieza. Acordado que es un Royal Rumble de 20 y juega en CPU. Vamos a ver quién gana. Irán saliendo, me imagino, cada 10, bueno, cada 20 o 15 segundos, más o menos, digo yo. Tengo 9 victorias seguidas, ojo. Christian también está por aquí, ¿verdad? Para no avisarle por... Vale, sí, está por aquí. Oscar busca. Número 3, Bruno Díaz. Ojo. Ojo, que intenta eliminar Shadow. No sé, el Lautaro lo tengo por disco. Me parece. Sí, está aquí. Número 4, The Rock. Me cago en todos escondiendo en los arbustos y me mató acá. ¿Estás jugando Fortnite? Pinche Diego que no puedes hacer la predi, aunque sea un punto. Ya sé que tienes pocos, pero... Ah, claro, no lo tengo. Dime que sale aquí, por favor. Dime que sale aquí. Dime que sale aquí. Número 5, John Cena. Tío, no me sale, no me sale. ¿Dónde estás? Estoy haciendo una cosa, pero no lo veo, tío. Vale, menos mal. Número 6, Diego Joker. Mira, justo entras. Dale, yo no me hagas perder un punto. Uf, un punto, ya ves tú. Mucho, ¿eh? Vale. Ojo. Piensan paraguayo. Pobre en estos días, Diego. Y vamos con el número 7, Ludwig Strong. Luchador de la CPU. Nadie se ha ido eliminado de momento, ¿eh? Bueno, ya te unes al Ford. Pinche Diego. Te aviso por Discord, Diego. Número 8. Ojo, ahí entra mi personaje. Ahí entra Jonah. De momento nadie se ha ido eliminado, ¿eh? Vale, os digo ahora los premios de Dark Match. Bueno, el que no tenga personaje, obvio, tiene dos opciones, o ganas en puntos. O creas un personaje aquí para el modo universo. El que ya tenga personaje tiene tres opciones. Ganas en puntos o modificar vuestro luchador. O una lucha contendiente a algún título en el modo universo, ¿vale? Shadow eliminado por Jonah. Hoy no es el día de Gabriel, ¿eh? Hoy no es el día de Gabriel.
Hoy no es el día. Saquen al pinche Jonah. ¿Cómo que pinche Jonah? ¡No! ¡Van a eliminar a Diego! ¡No! ¿Mi personaje va a eliminar a Diego? No me digas. Si termina Diego, es de Chile. Nada. Acordad que ya no estoy jugando, ¿eh? Estás jugando ese juego. Tiran 7 luchadores más. Todavía queda gente por entrar. Ojo. Número 9, Arrow. No quiere perder un punto, perderé todo. Bueno, hasta que no se vaya a eliminar uno. No. Ojo. Bueno. Vale. Ojo que a Rose podría irse eliminado por Diego Joker. ¿Y esto qué es? El Dark Match, Anakin. Oscar se ha ido eliminado. No sabe lo cuánto me costó llegar a esa suma. John Cena eliminado por The Rock. Es un Dark Match, Anakin. Un Royal Rumble de 20 personas. Y apuesta, Anakin, porfa. Si no, Argentina no gana Mayona. ¿Te imaginas que ahora gana México? Ojo. Ojo, no, Bruno Díaz me va a echar, tío. El pinche Bruno Díaz. Jonah elimina por Bruno Díaz. El domingo es NXT, Anakin. Y gracias por la apuesta en el play. Y The Rock eliminado por Bruno Díaz y Roderick Strong. Número 10, el Undertaker. Vale. ¿A quién ha eliminado? No, Diego Joker elimina por el Undertaker. F, Diego. Raúl Alejandro. El Undertaker elimina por Bruno Díaz. Número 11, Michael. Ah. No, mío, no, qué punto. Tremendo peligro se comió como... Para que no quede eliminado. Entonces, ¿cuándo será la lucha por el campeonato en pareja en NXT? Será en el evento de NXT Hell in a Cell, Christian. Cuando sea el evento. Que creo que es la próxima semana, así que no tardaré mucho. Día de presión. Se lo quita jugando Fortnite. Ya llegó papá. Número 12, Chris Wolff. Y número 13, mira, el luchador que ha elegido Lautaro, ahí entra Edge. ¿Cuántos son? Son de 20. Error Rumble. Chat, un fork o miedo. Lanza para Bruno Díaz.
Ojo. Vale. No juego juegos de mierda. ¡Bro! ¿Y esa agresividad? Ojo, ha entrado SSJ, no me voy a dar ni cuenta. Tenemos a 7 dentro de cuadrátero. Y va a salir el 14, creo. Vamos a ver quién es el siguiente. Y el 15 es Vader. O sea, la CPU. Ojo, Chris Ward se va a eliminar por SSJ. Qué bueno. Ahora tenemos a 7. DDT de Bruno Díaz a Vader. Ojo. Buena ahí. No, Vader se va eliminado y acababa de entrar por Bruno Díaz. ¿Tengo algún campeonato en NXT? Eres contendiente a uno, pero campeón no. Ojo, no. Pérdida de tiempo, insulto total, flash flash, insulto total, televidente. No hablo con gente que no le gusta un juego solo porque es Battle Royale y es de... Ah. Cálmense. Venga, tenemos a 6. De verdad quiero ganar, pero es que ya estoy cerca de los 20.000 puntos. Creo que Strong eliminado por Maker. Número 6, 16, Christian. Ojo, Bruno Díaz se puede eliminado. No, le esquivó. Mejor un pinche free god. Ok. Bruno Díaz se va a eliminar por Maker. Bien ahí, la superstar. Eso es lo que pienso de Fornite. ¿Salón Apex? XD. Número 16. Randy Orton. El luchador que eligió Toichoa. Y ojo que Christian se va a eliminar por Edge. Christian eliminado. No puede ganar en el día de hoy. Tenemos a 6 en el cuadro. No, 5, perdón. En el cuadrátero. Tenemos a Rowe, tenemos a Randy Orton, a Edge, a Mike y a SSJ. Y va a salir el siguiente, el número 18. El número 18 va a ser... Ya me voy despidiendo por ahí. El número 18 es Anuel. Gana Randy en trompecora, pero qué sorpresa. Venga, Black Wolf, si te tienes que ir. No, nos vimos. Tenemos a 6, y va a entrar el número, el penúltimo ya. Vamos a ver quién es. El penúltimo es... Camelot Grimes. Luchador de la... Ahí están Camelot Grimes. Pues solo nos queda uno ya. No sé quién queda. Lanza de SSJ Cameron Grimes. ¿Para cuándo Jack Suave? El domingo, si queréis, como vas a hacer esto de los luchadores nuevos, pues me lo dices, digo, sí. Jack Suave no está en el juego. Número 20. Ojo, es verdad, faltaba Fer. Es el último. Ahora sí están todos. Vamos a los 8. Arrow eliminado por Edge. Nos quedan 7. Cuando eliminen a los más, termina la pérdida. Ojo, Camelot Grimes. Qué bueno. Jack Swagger, otra copia de Kurt Angle. XD.
Nos queda Camelot Grimes, Randy Orton, Edge, Michael, SSG, Anuel y Fer. Vamos a ver quién gana. Uf, F. No, le esquivó. Ojo, Michael aplicando, le va a aplicar una lanza a Edge. Ahí está. Ojo, Camelot Grimes se podría eliminar por Anuel. Camelot Grimes eliminado por Anuel. Eliminando uno más y termina la pérdida. Quedan 6. Oh, qué bueno. Ah. Ojo. Qué bueno. Randy Orton se va eliminado. Nos quedan 5 luchadores. Voy a terminar, Freddy. Y vamos a ver quién gana. El próximo que eliminen de los 5 que quedan se lleva 20 puntos. Ah, espérate. Un momento. Que se ha quedado Boca, ahora. Lanza. ¿A quién ha eliminado? A SSJ ha eliminado. Uy, casi se va a eliminar Edge. A ver, rescate, te ganas 20 puntos. Para ver qué da quinto. Al próximo que eliminen se lleva 40. De los 4 que quedan. Vamos a ver quién gana. Voten, chicos, en la encuesta. A ver, ¿quién crees que gane entre estos 4? ¿Edge, Michael, Anuel o Fer? Ahí he hecho una encuesta. Para que voten. Aquí esperando ya para el farm mientras estoy aquí llorando porque perdí un punto. Ah. Y se le damos a Bayana. Anuel eliminado. El Tano, te llevas 40 puntos. Nos quedan 3. Edge, Michael y Fer. ¿Quién gana? Al próximo que eliminen se lleva 60 puntos para ver quién queda tercero. Ojo, Fer. No. Ojo. Right, Diego. ¿A quién? ¿A ti mismo? ¿A Toichoa? Vale. Ahora se lo hago cuando termine. Vale, ahora se lo hago. No te preocupes. Cuando termine este Dark Match, doy los puntos de la previa antes de terminar el stream. Ojo. No. Se invirtió. Ojo, le invirtió Fer. Buena ahí. Jugando Fer Royal. Lanza de Michael. Michael ha salido como tercero, me parece. No. Bueno, pues 10, 12, algo así. Y está durando, ¿eh? Fuera broma. Oh, qué bueno. Ah. Ojo. Le aplica de su propia medicina. La Spear. Lanza. Lo va a eliminar, ¿eh? Lo deja en la esquina. Ya has contenido que ya llena toda Latinoamérica esperando el momento. Michael se va eliminado. Te llevas 60 puntos de resumen.
Y lanza para Fer. Vamos a ver quién gana Edge o Fer. El que quede en la final se lleva 80 puntos y el que gane, pues depende. Porque el que se ha elegido a Edge, que es Lautaro, se puede ganar un personaje. O 100 puntos. ¡Qué bueno! Y si gana Fer, o 100 puntos, o modifica su personaje, o una lucha contendiente a algún título. Lo levanta. Ojo. Quedan dos. ¿Quién gana? Ahí está el final. Solo uno puede ganar. ¿Será que Tochoa es fan del Memo Ochoa? ¿Será? No creo, pero bueno. Ojo. Edge va a intentar eliminar a Fer. Vamos a ver si puede. Lo va a hacer, creo. Se resiste. Sigue intentándolo. Yo creo que sí se va a ir. Y efectivamente, tenemos un ganador. Y es Lautaro. 80 puntos que te llevas, Fer Miguel, para el que era la final. Y el ganador es Edge. O sea, Lautaro. Pues nadie apuesta por Edge, ¿eh? Así que habéis perdido todos vuestros puntos, pero nadie la gana tampoco. XD. Ahí está, ganador del Royal Rumble. Significa chinga su madre, Cruz Azul. XD. Vale, chicos, dejo por aquí el stream, ¿vale? Próximo y directo de WWE 2K22 Mundo Universo. Nos vemos el domingo con NXT, ¿vale? No sé a qué hora lo haré, pero sí, obviamente lo haré por la tarde aquí en España. ¿Vale? Próximo stream, no sé si voy a hacer más tarde, ¿vale? Pero por si acaso, vayan a Discord, ¿vale? En la sección de general, ¿vale? Que tengo ahí una encuesta, ¿vale? Para que votéis para el directo secundario. Y si no, nos vemos mañana con FIFA 23, modo carrera con el Body Pescado, que empezaremos una nueva serie. Ya confirmaré la hora, tanto por Twitter como por Discord, ¿vale? También tengo mi YouTube para que me sigáis, el canal de YouTube. Tengo los servidores del roleplay original, que en el original tenéis encuestas, ¿vale? en la sección de encuestas para ganar puntos. Y mucho texto, sí, lo sé. Me he bugueado, ya no sé qué me quedaba por decir. Y bueno, ya está. Voy a hacer raid a Tochoa. Hostia, vale. Ah, tío. A ver, Tochoa. Aquí está con Sebi Wars. Vale, chicos. No, en Brasil. Baila en brasileño. Venga, Diego, a todos. Gracias por haber pasado durante este stream. Y nos vemos más tarde por el canal. O mañana, ¿vale? Ya veré lo que hago. Venga, chicos, nos vemos. Gracias por pasar a todos.